último día de la intensa gira que cumple el presidente de Uruguay, José Mujica, en Estados Unidos, y con esto seguimos. Una agenda que es seguida muy de cerca por Telesur a través de nuestra corresponsal Esther Yáñez, con quien establecemos un contacto a esta hora. Saludos, Esther. Ayer escuchábamos en entrevista exclusiva para Telesur algunas de las conclusiones del presidente Mujica sobre esta visita a Estados Unidos. Empecemos hablando de lo que ha sido esta intensa agenda para, bueno, luego abordar los puntos que están todavía pendientes. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Uruguay y Estados Unidos acaban de firmar un memorando de entendimiento mediante el cual ambos países van a intercambiar 100.000 estudiantes para reforzar sus lazos en materia de educación, y también este memorando de entendimiento plantea acuerdos marco en políticas de inclusión social. Eso como última hora, pero durante esta intensa gira, como decíais, compañeros, el presidente Mujica está dejando varios titulares y reseñas importantes. En primer lugar, ha manifestado su apoyo al proceso de diálogo en Venezuela y ha llamado a la oposición a utilizar las herramientas que le brinda la Constitución para solucionar sus diferencias políticas con el gobierno. Vamos a escucharle. Yo creo que hay una oposición que la mayoría de la gente que está en contra del gobierno entiende que tiene que ir y pelear por ahí, porque ese es un camino jurídicamente abierto por la Constitución. Pero hay una minoría en Venezuela que está para cortar las calles, este choque violento y eso, que quiere voltear el gobierno ya ahora. Una especie de golpismo suave. Sí, con una violencia manejable. También le pidió a su homólogo en Estados Unidos, al presidente Barack Obama, en una entrevista, que termine por fin el bloqueo con Cuba, que se prolonga ya más de 50 años. Le escuchamos. Hay un problema que tiene que ver con una cosa que está en los países centrales, que parece no aprendemos. Esto mucho tiene que ver con el bloqueo a Cuba. ¿En qué sentido? Es hora de terminar con esa música, nos pusimos viejos. ¿Y la cosa no cambia? Como herramienta demostró que una enorme capacidad para hacer pasar mal a la gente, pero no resuelve en todo caso la ecuación política que se planteaba. Y también en cuestiones de América Latina le pidió a la Casa Blanca que apoye el diálogo de paz que se está manteniendo en estos momentos entre el gobierno de Colombia y las FARC. Vamos a escucharle. Yo le planteé la necesidad de impulsar, de ayudar, si es posible, al proceso de paz en Colombia. Como al pasar le señalé que también a ellos les convenía mucho, que podían abaratar los costos sacando la fuerza que tienen ahí. La presencia militar. Porque Colombia tiene una oportunidad y tenemos que tener la inteligencia de no dejarla pasar. Esto es lo que se refiere a los titulares más reseñables que ha dejado durante todos estos días. Una entrevista con Telesur aquí en Washington, en la gira que está haciendo por el país norteamericano. Y en lo que se refiere a su agenda, continúa con una agenda muy apretada, y es que en apenas una hora va a intervenir en el Banco Mundial en una conferencia que lleva por título Políticas públicas en materia de inclusión social, combate a la desigualdad y a la pobreza. Y después de esto se irá hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, donde tendrá un encuentro con uruguayos residentes en Estados Unidos, y también aprovechará para inaugurar una exposición del artista plástico uruguayo Carlos Páez. Toda esta agenda terminará mañana con su participación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde llevará el tema de la legalización de la marihuana. Recordemos que Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el pasado mes de diciembre el cannabis y su comercialización, producción y venta, todo ello bajo supervisión del Estado. En esta visita, el presidente Mujica ha defendido esta medida a pesar de la oposición de la mayoría de los uruguayos, y ayer incluso en una charla con universitarios en la American University aquí en Washington dijo que defendía esta medida para luchar contra el narcotráfico, porque de esta manera el cannabis estaría supervisado, la regulación del cannabis estaría supervisada por el Estado, pero que no obstante habría que esperar aproximadamente unos 3 años para sacar conclusiones definitivas. Un tema siempre controversial, Esther, agradecemos este contacto.
contacto en vivo desde Washington, Esther Yáñez, nuestra corresponsal permanente en este país. Esa visita al Banco Mundial también ha generado mucha expectativa. Estaremos muy atentos a esto. En medio de la visita que está llevando a cabo, visita oficial, José Pepe Mujica a Estados Unidos.